Hola a todos de nuevo, soy Mercé y vamos a hacer la segunda masterclass de mente psíquica. Bueno, quiero hacer un breve resumen de la clase anterior donde le di importancia a las técnicas de relajación mental para acceder luego a diferentes conexiones a través del sueño. Siempre eh, digo, cuando trabajamos con, con la mente, con, con diferentes conexiones y con las habilidades psíquicas, que la base fundamental es que la persona bueno, pues trabaje eh, el estado de relajación mental el contacto con el ahora que es fundamental no con el presente con lo que llamamos presente para poder acceder a cierta información o estos sueños lúcidos viajes astrales que son maravillosos sobre todo bueno, pues para pasar eh, una noche en diferentes sitios y además y además crear nuestra propia realidad cuando realizamos eh, constantemente técnicas de, de relajación mental, ya puedan ser técnicas que, pues que hagáis como, como yoga, que, que también viene muy bien, o alguna técnica física también, física corporal, mental, ¿no? que nos ayuda a equilibrar nuestra energía, nuestras sensaciones, bueno, pues obtenemos una mente más preparada para luego tener un sueño reparador. Estos últimos días, en diferentes clases que he ido haciendo, he ido explicando sobre todo la importancia de eh, no olvidarnos que muchas veces trabajamos solamente la parte del cuerpo y nos olvidamos de la mente. Tenemos que trabajar ese equilibrio en el que, bueno, pues el cuerpo es el templo, es el muñeco, como solemos decir en la mediunidad, donde eh, está eh, nuestra alma. Y es fundamental que conectemos con nuestra mente, es decir, que profundicemos en la parte mental donde eh, puedo activar esa, eh, esa parte de la creatividad, de la energía emocional. También es muy importante que trabajemos antes de inducirnos en los sueños lúcidos, por ejemplo, esa parte de, de desarrollo, eh, de desbloqueo e incluso, como os decía en la primera clase, no tener una obsesión a llegar a hacer el ejercicio o la técnica exactamente y bueno, ver que podemos hacer eh, cualquier conexión a través de los sueños de manera directa. Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso y además es muy importante que la persona sea consciente que el proceso, desde que empieza con ese estado de relajación mental, ese estado de creatividad y esa conexión con mis sueños, tengo que ir paso a paso. ¿En qué se traduce? Nos inquieta el mundo de las habilidades psíquicas, nos inquieta eh, las conexiones mediúnicas, nos inquieta poder eh, realizar sueños, viajes astrales, para dirigirnos e incluso a proyectos que podemos crear. Pero eso lo que nos hace es tener resistencias, unas resistencias que además, bueno, pues entramos en bucle y muchas veces puede crear una propia exigencia de la persona. Por lo tanto, para trabajar las técnicas de los sueños lúcidos, la, la técnica de los sueños lúcidos, viajes astrales, que serían lo mismo, tengo que ser consciente de que mi mente tiene que estar despierta, ¿no? lúcida, para dirigirme a un estado en el que tengo que visualizar, voy a estar atenta a visualizar, para poder crear en ese sueño mi propia realidad. La diferencia entre los sueños y los sueños lúcidos es que cuando nos encontramos en un sueño lúcido yo puedo interactuar. Yo puedo abrir una puerta, yo puedo tomar una taza de té, yo puedo decidir si ir para un lado, para otro. Esa es la diferencia. Y son sueños muy vivos. Sueños que todos hemos tenido alguna vez en la vida. Y si ahora mismo no caéis de haber tenido alguno, os voy a poner en una situación para que re recepcionéis esa información que tenéis en la mente y la saquéis y sobre todo eh, que en base a los aprendizajes que vamos a ir ofreciendo, vosotros mismos hagáis vuestra propia teoría, saquéis vuestra propia conclusión y de hecho, bueno, pues que incluso podáis crear vuestra propia fórmula para realizar la técnica de los sueños lúcidos. Las personas que nos dedicamos a orientar con este tipo de técnica, bueno, pues tenemos una técnica que hemos desarrollado nosotros mismos, hemos sacado diferentes conclusiones y las ofrecemos. Pero lo más importante es que vosotros sintáis, os sintáis a vosotros mismos, veáis... Eh, ¿Qué es lo que os puede parecer más eh, bueno, complicado? Que tener dificultad, quizás esa parte que también hablábamos en la anterior clase de, de personas bueno, pues que tienen insomnio, que, que no pueden entrenar el sueño porque constantemente bueno, pues tienen un bloqueo, tienen una alteración del sistema nervioso. El trabajar los sueños lúcidos no solamente nos permite viajar a diferentes países a través de los sueños, sino que afianzar. Ese estado de control, en cierto modo mental, donde vamos a poder dirigir, relajar la mente, eh, vamos a poder crear más adelante, porque vamos a hacer una gran sala, como si estuviéramos en un cine, para crear esa realidad que nos encontramos ahora, pero la realidad donde quiero amanecer, eh, ese, ese día mmm, donde voy a tener ese orden, donde voy a poder crear ciertos proyectos, objetivos de vida. Bien. Entonces, bueno, pues toda técnica y sobre todo la de los sueños lúcidos empieza con que recordéis algo. ¿Quién no ha tenido en algún momento en su vida un sueño donde eh, se despertaba eh, pensando que no era un sueño, se vestía, se tomaba el café para irse al trabajar o de niños que de repente sonaba ese despertador? Y nos levantábamos, nos vestíamos con ese sueño, con esa sensación, porque el sueño lúcido te deja esa sensación, ¿no? De interactuación, pero es como que. Eh, notas una calidez en el movimiento. Parece que, que. bueno, que. Es una sensación real, ¿no? Porque se puede decir que podría ser otra, otra, otro cambio, otra percepción, otra realidad. Por lo tanto, estamos en esa realidad. Pero. Hay una sensación corporal que es totalmente diferente y yo os invito a que la detectéis. Esos sueños que teníamos de pequeños es con ese despertador que despertaba, me despertaba, despertaba la mente, pero el cuerpo seguía durmiendo. Nos hacía entender que en el momento abríamos los ojos y decíamos: Ahí va, pero si yo estaba ya vistiéndome, yo ya me iba al colegio o cuando ya somos adultos. Es que yo ya me he ido por la puerta a trabajar. Bueno, pues ese sería un ejemplo. Hay gente que los sueños lúcidos, bueno, pues eh, los describen, por lo que hemos ido hablando con ciertas personas, eh, con sensaciones en el que el cuerpo, es como un doble cuerpo, ¿verdad? Sale como un doble. Podríamos hablar como un doble sale, pero son capaces de tocar el techo. Hay gente que bueno, pues, eh, puede andar por las paredes, eh, toca el techo, sensaciones que nos van contando, experiencias que nos han ido contando, personas que trabajan lo, los sueños lúcidos. Hay personas bueno, pues, que nos han contado que han podido ir a ver a alguien ¿eh? e incluso eh, bueno, pues, que han viajado, que han querido volar. Todo dentro de esa realidad que se crea, ¿no? una proyección mental. Pero que va acompañada de ese cuerpo totalmente dormido en el momento en el que yo eh, me induzco a un sueño y dejar esa mente totalmente despierta. Claro, nos encontramos en el que esta teoría puede, me puede rozar eh, lo que es el concepto de: si yo estoy constantemente en alerta, no voy a descansar porque le estoy dando una información al cuerpo de despierta. Pero sin embargo, si yo encuentro mi propia técnica para relajar el cuerpo, es decir, en la cama, en el sofá, donde os echéis, tener esa propia técnica en la que vamos relajando el cuerpo lentamente, pero soy consciente de ir dirigiendo ese estado de relajación, llega un momento en el que el cuerpo ya está relajado y la mente sigue indicando ese estado de relajación. Por lo tanto, en diferentes entrenamientos lo que vais a obtener es que los sueños lúcidos, además de favorecer, como os, de os decía en el inicio, favorecer a uh, tener grandes experiencias, podemos trabajar un grado muy alto de creatividad. Cuando trabajamos con escritores, con, bueno, pues con guionistas, con actores, es muy importante, para mí es muy importante las clases que les doy. Relacionarles eh, este estado de relajación, pero un estado de relajación real, no un efecto placebo. Es una liberación de la mente para que entre, la persona entre en diferentes estados de conciencia a través de una respiración donde la persona, bueno, pues incluso no tiene por qué estar durmiendo por la noche, sino yo puedo estar con el alumno, le puedo estar explicando, la persona, bueno, pues se puede relajar, entra en estados de conciencia alterados a través de una respiración, de una relajación corporal y activa la mente. Bueno, pues qué sucede? A través de esos sueños lúcidos, personas que se dedican al mundo de la creatividad, el arte, etcétera, encuentra bueno, pues una liberación de la mente y un punto de apoyo en el que además, de obtener un grado más alto de concentración va a hacer que a través de esas imágenes donde viaja, esas sensaciones que percibe, bueno pues luego sean parte de la obra que van a, a realizar y a desarrollar. El sueño es muy importante, ya os lo comenté en la primera clase, para poder no solo descansar la mente, que ese es el concepto que tenemos que trabajar los psíquicos, incluir en ese concepto el poder desarrollar y entrar en diferentes ¿eh? estados eh, de conciencia que nos permiten bueno, pues liberar también grandes sensaciones. Los sueños lúcidos también nos van a permitir a entender que cuando yo despierto en la mañana, ¿eh? vamos a poner el ejemplo de la noche, yo me despierto por la mañana, si me levanto muy rápido, creo una alteración del sistema cuántico. ¿eh? Vamos a eh, introducir la teoría del sistema cuántico. Por lo tanto, si yo cuando despierto directamente me levanto, no estoy creando una realidad. Ya os he comentado anteriormente que vamos a mezclar aquí la teoría cuántica, es decir, os voy a comentar eh, los estudios que hemos hecho en relación a los sueños lúcidos. ¿Qué sería? En el momento en que entro en este sueño que estoy teniendo, me despierto y vuelvo a cerrar los ojos, tengo que programar mi mente para volver al momento, el sitio en el que me encontraba y desde esa imagen puedo crear y desarrollar la imagen que voy a percibir nada más levantarme e incluso las vivencias ¿Mm? eso se podría eh, bueno pues eh, introducir en lo que es eh, la parte de, de nuestra vida cuántica donde bueno pues nosotros como partícula si dejamos de fijarnos en un objetivo que nos preocupa esa partícula va a desaparecer y se va a crear otra partícula nueva que va a ser mejor que la que estábamos viviendo. Por lo tanto, el sueño nos va a ayudar a trabajar esa eh, creación de la partícula, ese sentir en el que puedo manejar mi propia vida, pero desde la tranquilidad, porque si pretendemos eh, inducirnos en un sueño lúcido para manipular ciertas imágenes, no vamos a conseguir absolutamente nada, es decir, vamos a tener un movimiento para nosotros mismos que simplemente nos va a generar un factor estrés. Pero, sin embargo, si trabajamos la técnica de los sueños lúcidos, tanto de manera vivencial como de manera cuántica, es decir, para crear una realidad en mi vida, otra posibilidad ¿no? de las miles de posibilidades que se nos presentan en la vida, traducidas por un movimiento, energético que, que llamamos destino, lo que vamos a obtener es una experiencia grata, pero también la posibilidad de desarrollar más nuestra creatividad y la creatividad es fundamental para el desarrollo de la persona en todos los aspectos de la vida. Bueno, pues dicho este breve resumen que iremos extendiendo a lo largo de las diferentes masterclass, os voy a explicar un ejercicio que es muy sencillo, pero que es para tener ya un primer contacto. En la primera masterclass ya hablábamos de esa parte de la relajación. Eso ya lo hemos tratado, ese tema ya lo hemos tratado. Ahora vamos a ir a la parte de la relajación, pero también de la activación, donde voy a ir relajando el cuerpo y voy a activar la mente. El cuerpo se va a quedar dormido y la mente se va a quedar atenta, despierta. Bien, empezamos. Vamos a visualizar, vamos a visualizar primero con los ojitos abiertos un triángulo, un triángulo amarillo, el color amarillo. El amarillo nos va a ayudar a estar atentos, es un color que además, bueno, pues para crearlo en la mente tenemos que ir trabajando las percepciones, tenemos que ir definiendo el amarillo de la intensidad que consideréis. Una vez instalado con los ojos abiertos el triángulo, que podemos elegir, como os comentaba anteriormente, una superficie plana delante. Vamos a ir cerrando los ojos. Vamos a imaginarnos que estamos en la cama. Os voy a poner el ejemplo. Estamos ya, que nos vamos a acostar, nos vamos a dormir. Yo ya he visualizado, puedo visualizarlo incluso en el techo, al estar tumbada, ese triángulo amarillo. Y a continuación lo voy a llevar a mi mente. Con los ojos cerrados. Voy a ver el triángulo amarillo. Ahora voy a realizar una técnica de relajación corporal que empieza desde los pies y voy a notar cómo van a irse relajando todas las extremidades. Pies, tobillos, piernas, muslos vais a relajar también la zona abdominal el pecho brazos rostro cabeza mientras tenemos en la mente el triángulo amarillo. A continuación, vamos a ver con los ojos cerrados, como estábamos anteriormente, cómo ese triángulo amarillo va haciéndose más pequeño, va haciéndose más pequeñito, disminuyendo lentamente, despacito. Mientras vuelvo a sentir el cuerpo, esa relajación que ahora va a ir desde la cabeza hacia los pies, relajados de manera tranquila, desde la cabeza, hacia los pies voy a sentir la sensación de relajación, mientras el triángulo se va haciendo pequeñito. Pequeñito. Ahora vamos a hacer que el triángulo vaya otra vez siendo grande. Grande. Se va haciendo cada vez más grande mi triángulo amarillo. Mientras voy sintiendo la relajación de nuevo, de pies a cabeza. Vais a notar que ya no vais a tener que seguir el movimiento a nivel mental sino que os vais a centrar en el movimiento del triángulo y vais a recibir la sensación corporal de estados de relajación. Así vamos a estar durante un tiempo hasta que sintáis que el cuerpo se ha relajado, que el cuerpo nos pesa esa sensación de estar flotando. Y nos vamos a fijar de nuevo en el triángulo. Nos vamos a fijar en el triángulo con los ojos cerrados. Vamos a centrar la atención en el triángulo amarillo que sigue siendo grande pero se va haciendo pequeño. Y de pequeño... A grande. Lentamente. Lentamente. A partir de aquí entraremos en un sueño. Y es cuando os vais a fijar, es decir, cuando despertéis, qué información habéis retenido. O en el momento en el que estáis soñando, vais a ver si sois capaces de interactuar con el movimiento y tomar decisiones en el propio sueño. Cómo coger una silla y moverla. Abrir una puerta. E incluso podríamos atravesar una puerta. Podríamos atravesar la silla con la mano. ¿Bien? Bueno, y cuando os levantéis, simplemente tomáis nota de la experiencia que habéis vivido o grabáis un audio en el móvil para tener esos datos. Esta sería la primera parte de inducción a un sueño lúcido. Vamos entrenando y la próxima semana daremos la siguiente clase donde vamos a recibir la información de cómo despertarnos para volver al sueño y detectar que es un sueño lúcido y vivir grandes experiencias. Paso a paso, los entrenamientos siempre paso a paso, para activar la creatividad, vivir grandes experiencias y sobre todo tener una vida plena, en proyección y sentirnos felices de los métodos que usamos, cada uno a su manera, pero bueno, desde una referencia y una base. Os espero en la siguiente masterclass que será el próximo viernes. Muchas gracias.